Dice, en Cayetana Álvarez de Toledo, última su salto de a vos y significa su divorcio con el Partido Popular. Amigos, después de la cena de Navidad, eh, que fue todo el Partido Popular de Madrid, pues la diputada optó por no asistir e ir a otro evento. En su lugar asistió al evento que organizó su, digamos, eh, otros... Que era otra fundación, ¿no? Todo ello que tenía un objetivo claro, que es llevar a cabo un divorcio definitivo del grupo popular para dar su salto a voz, dado que sabe que ya no tiene sitio en su partido y desde hace tiempo han tratado de apartarla de la primera línea. Por eso Cayetán Álvarez Toledo ha buscado alternativas y tiene claro que su futuro está en la formación liderada por Santiago Bascal. Aunque primero debe separarse definitivamente de su hasta ahora, compañeros, algo que lleva tiempo evidenciándolo. La diputada popular no iba a perder la oportunidad de asistir a un acto al que acudieron los dirigentes de la formación a la que ella quiere dar el salto en breve, es decir, los dirigentes de Vos. Que Santiago Vascal e Iván Espinosa de los Monteros estuviesen juntos en el mismo acto se propiciaba como el escenario perfecto para que Cayetán Álvarez Toledo se acercara a ellos y trabajara su futuro laboral de la mano de Vos. Era un acto al que la política argentina no podía faltar y más aún cuando su otra opción era asistir a la cena de Navidad del Partido popular, un evento al que no tenía pensado ir. La noche del lunes fue toda una declaración de intenciones de Cayetana Álvarez de Toledo al Partido Popular y a vos, aunque no en el mismo sentido. Con su ausento a la reunión navideña de los populares dejaba entrever que no se siente parte de la formación, que sabe que no cuentan con ella y que ésta tiene claro que su futuro no está ligado a las siglas del Partido Popular. Y yo le pregunto al señor Vera, ¿Cayetana Álvarez de Toledo podría ser la sustituta de Macarena Olona? Bueno, sustituta, eh, entiendo que no, porque tienen cualidades muy diferentes. ¿no? Me parece que Cayetana es una mujer muy sólida desde el punto de vista intelectual, ¿no? que eh, es muy buena en los debates, es muy buena replicando, es muy buena en los discursos y, y que... Y que Olona que algunas de estas cualidades tiene, pero tenía otras eh, también que me parece que son diferentes desde el punto de vista técnico en materia jurídica, no? Por ejemplo, que creo que Cayetana no es exactamente así. Son perfiles diferentes, pero no cabe duda que para vos la incorporación de Cayetana, pues, eh, pues hombre, será muy interesante después de la salida de, Odo, de, de Macarena Olona. Eh, de todas formas, yo diría una cosa insistiendo en que me parece que el perfil de Cayetana es un perfil de persona que intelectualmente es muy sólido y que ella es muy buena y lo hemos visto en numerosos debates parlamentarios y debates en televisión en los que ella desde luego pues se ha llevado ha eh, arrastrado pues a todas las personas del centro derecha pensando que efectivamente estaba desempeñando un papel muy muy válido y muy bueno, pero también es verdad que yo el problema que veo en Cayetana es que tiene un exceso de protagonismo muy relevante y que no sé cómo eso va a encajar en Vox, lo mismo que no sé cómo ha encajado en el Partido Popular. Y también ocurre otra cosa, que es que, claro, Cayetana empezó en Ciudadanos, se pasó al PP y ahora terminaría en Vox. Bueno, pues no sé. Eh, también yo no sé si, en general, los ciudadanos, los electores, los que tienen que votar pues eh, el hecho de que uno esté dando vueltas de, con mucha frecuencia de aquí para allá es algo que se valore positivamente. A mí no me gustan tanto esos cambios, lo cual no quiere decir que no esté justificado. E insisto, me parece que Cayetana, pues evidentemente es una mujer que tiene unos valores muy potentes desde el punto de vista intelectual, pero también tiene otros problemas que ya veremos cómo... Es una eh, mujer muy difícil. Es una mujer complicada, ya veríamos cómo... Eh, Entronca en un partido eh, muy muy jerarquizado como Vox, en donde los liderazgos pues están bastante bien definidos. ¿no? Pues amigos, eh, lógicamente ya se verá, ya se verá si va a ser la sustituta de Macarena Lona o si no va a ser.